La constelación Crux, popularmente conocida como la Cruz del Sur, es la más pequeña de las 88 constelaciones y una de las más modernas y fáciles de reconocer en el cielo. Localizada en el hemisferio sur y avecinada con las constelaciones del Centaurus y Musca, al igual que la Osa Mayor del hemisferio norte, la Cruz del Sur indica la ubicación del polo sur y como tal, a menudo es utilizada por los navegantes para su orientación. La barra más larga de la cruz apunta casi exactamente hacia el polo sur del cielo, del que desafortunadamente no está marcado por ninguna estrella que la veamos brillante. Las estrellas principales de la Cruz del Sur son: Acro, es una binaria espectroscópica. La estrella principal es una supergigante azul. Se encuentra en el lado inferior de la constelación. Betacrux, o Mimosa, es una supergigante azul variable pulsante tipo Beta Cephei. Se encuentra en el lado izquierdo de la constelación. Gacrux, es una gigante roja. Se encuentra en el lado superior de la constelación. Decrux, es una variable pulsante tipo Beta Cephei. Se encuentra en el lado derecho de la constelación. Epcrux, es una gigante roja y la quinta estrella más brillante de la constelación. Para poder ver la constelación en el hemisferio norte, tendrías que ir al menos tan al sur como a 25 grados de latitud norte y el círculo polar al sur de 34 grados, lo que significa que nunca se establece por debajo del horizonte. Pero no te dejes engañar, aquellos que viven al sur del Ecuador probablemente estén bien familiarizados con otras cuatro estrellas brillantes cercanas. Dos pertenecen a la constelación Vela y dos a Carina, conociéndoselas colectivamente como la Cruz Falsa. Superficialmente parece igual a la Cruz del Sur verdadera. Además, está orientada aproximadamente de la misma manera, aunque un poco más al norte. Crux es una constelación famosa en muchas culturas. Los antiguos griegos la consideraban parte de la constelación del Centaurus. Los griegos pudieron ver a Crux antes de que sus estrellas cayeran por debajo del horizonte para Grecia y la mayor parte del hemisferio norte. El astrónomo griego del siglo II, Claudio Ptolomeo, enumeró las estrellas de Crux como parte de la constelación del Centaurus en su Almagesto, el catálogo estelar más completo de la antigüedad. A pesar de que sus estrellas fueron trazadas en la mayoría de los globos celestes, no fue sino hasta 1679 en que se convirtió en una constelación por derecho propio. En Brasil, se la conoce como Cruzeiro o Cruzeiro do Sul, del que se la menciona en el himno nacional brasileño, y además solía ser la moneda nacional. Al sur y al este de la cruz, hay una mancha de tinta aproximadamente tan grande como la cruz misma, que se ve como un gran agujero negro en medio de la Vía Láctea, conocida como Quasar o Nebulosa Saco de Carbón, una gran nube de gas y polvo que absorbe la luz de las estrellas que deben estar más allá de esta. Curiosamente, la Cruz del Sur ha sido representada en la bandera de varios países de diferentes antípodas, tales como Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa y Brasil. Quizá te sientas afortunado de que tu nación tenga su bandera a esta fascinante constelación. Antes de que termine, te recomiendo que te suscribas al canal Top Video Maker. Él presenta un contenido variado e informativo con temas muy buenos sobre astrofísica, arqueología, medicina, ciencias y tecnología. No pierdes nada con visitarlo y de paso, salúdalo de mi parte. Bueno, eso fue todo, amigo galáctico. Si te gustó mi video, te pido un gran favor, que me regales un like, comentes, compartes y te suscribas a mi canal para que este canal siga creciendo y llegue muy lejos. ¡Hasta pronto!